Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Yakuza Like a Dragon Infinite World. Continuamos con Ichiban y compañía. Recordad en el último capítulo que Kiryu se tuvo que ir de vuelta a Japón con Namba porque estaba muy jodido de su enfermedad. Como bien ya sabéis, si seguís al día la serie, pues Kiryu ya sabéis que estaba con ese cáncer y se tuvo que ir porque estaba bastante jodido después de ese momento en el que raptaron la gente de Yamai, ¿no? A Kiryu. Aunque Yamai se puso bastante de nuestra parte, por lo que pudimos ver. Y ahora tenemos que venir justo aquí al orfanato, que supuestamente, pues, ahí va a haber movida. Va a haber movida porque supuestamente el que es el jefe de este orfanato, no me acuerdo el nombre ahora, que es el del el hombre este rubio, pues es el que está detrás de todo el tema de Akane. Así que nada, vamos a ir a ver qué pasa, a ver qué nos pueden contar ellos. Veamos. No se oye nada aquí, ¿eh? Los de Palekana tienen algo muy tinglado, ¿eh? Esto está hoy muy tranquilo. La última vez había críos por todas partes. Ahí hay alguien. Un crío. Vaya, si la última vez también estaba. ¿Se habrá olvidado de nosotros? Esto huele a chamusquina. Puede que algo haya cambiado. Sí, quizá. Vamos a investigar. Bueno, vamos a ver, ¿no? And so the enraged Nele, in ahí está ese. Wisdom, cast greedy into the freezing fires. Bryce, eso, nombre, Bryce. Bryce. No me acordaba de su nombre. ¡Yo, Kasuga-san! Mata o hay de que te ureshides. Es un placer volver a verte. Conaida, mi caquena catedral. Hay fichajes nuevos. Ay, te ureshit, no parece que te alegres de verme. ¿Esos son tus guardaespaldas? Carera va Haku no sé. Ah, sí. Guerreros Haku. Watashini Kigayo Kuaeru Kokoro. Especialistas en percibir quiénes quieren hacerme daño. Vaya por Dios. Deina y Karon, ¿qué es esto? ¿Luzu, no? ¿Qué es esto? Déjate de historias. ¿Qué vas a hacer con esos críos? They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child. Les ha comido el coco, ¿eh? Can withstand the Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Ahora lo que debemos hacer es orar. To envelop them swiftly and painlessly. No entiendo nada. Akane huyó de aquí con Lani. Por eso vas tras ella. Con mucha calma que finjas, sé que en el fondo estás cagado. ¡Coño! ¡Más compañía! パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。
彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか。清められるべきは清められます。何が清められるべきか人々を導き教えを諭すのは全てこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんこと。ブライス、ブライス、ブライス、Heretics be gone! Al lío. Vamos al lío, gente. Vamos a darle. Alianza Barracuda. Vale, vamos a meter a este. Vale. A ver, mega golpe. No están muy juntitos, que digamos a este, ¿verdad? Vale. Me cargo a este. Vale. Coño, voy a patada a pegar. Joder, no esquivo ni una, ¿eh? Bisección. No, no pide ningún timing. Vale, dos menos prácticamente. Está sangrando tú. Voy a vengarme. Toma, me voy a llevar. Hostia, la moto, cabrón. Qué duro que es. Bueno, muere tampoco, tío, mancho. Vale. Vamos a acabar con esto ya. Fuera. ¡Hostia! Un bombazo me ha metido ese. Vale, fuera. Vale, no tengo para curarme. Vamos a hacer una cosa. Esta mierda está jodida de narices. Voy a curar a esta. Vale, y ahora. Ush, vale. Me ha metido más ataque tú. Estos son débiles al agua, vale. Mierda, ojo ese ataque. Ah, se hace daño, Ese duele. Voy a echarme, a ver. No encuentro esto, tío, ¿dónde está? Esto. Carga temeraria. No me acordaba que era así esto. Imbécil.
全力で行くよ。はあ、すごい。鬼やね。俺の番だな。もらった。Está casi muerto ya. ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Mácase toite! ¡Hora, coño! ¡Ikuze, ikuze!行くぜ。せい。しまえ、俺だ。なけだ、エステ。ずりゃ。エステキスだ。エステキスだ。はい、ウェア。やこてトルナド。全力で行くよ。No, esto no me interesa, le voy a atacar, sin más. Toma. Está silenciado, es lo bueno, ¿eh?任せといて。覚悟。おりゃ。あれ。行くか。あ、じゃあ、来た。次は。バレ、いいね。つかめた。よし。レベル、上昇。ノア、アビリダ。吸収が早いのよね。これが俺の進化。Perfecto.Se ha escapado, Bryce. ¡Mo, hoy es que neca! ¡Nanda, curva! ¡Dena! ¡Hostia, se han llegado ahora! ¡Kasuga-san! ¡Kasuga-san! ¡Narujodo! ¡Bryce no sigue de tsunami! Así que Bryce sí que os envió a hacer recados, ¿eh?Nunca había que reabastecer el banco de alimentos con urgencia y les pidió que recogiéramos todo. Se escamó un poco, la verdad. Ya, y al volver os encontráis con esto. Kasuga-san, anata gata no yu parekana no jittai toyu no ga watashi ni wa shinjirai. Me cuesta creérmelo. ¿De dónde has sacado eso? ¿Qué es eso?やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです。ええ、私も何の話なのかさっぱり。Como que ellos están ahí, estaban ahí, pero ni tenían ni idea de todo esto. ¿Qué pretendía hacer Rice? カロンさん、デーナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで。そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。頑丈とバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば白になれると
そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それはネレ島に行ったら一生そこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて。でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。Vamos, que a los que mandaban a esa isla no regresaban nunca. その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまり、ネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか？ Claro, se supone que vuelven como con otra identidad. 話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて、頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてましたか？警察官の制服でした。なんだと？ブライスが手先を送り込んでるのはギャング警官。それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて。何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる。影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちはこの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう？それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもらう。Se está enrollando demasiado ya. Si me dijeran que puedo ir a la isla Nelly, iría de cabeza. Me encantaría. 子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。Nah, ese es tonto, se sigue creyendo. 子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられないものもいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくば、さっきの話は。待ってください。それじゃあまた話が来たら、子供を島へ送るんですか？選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは、多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですから、しばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前に、きっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか？どんどん使命が重たくなっていくな。さすが道島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。Caminos separados. Has completado el capítulo 7. Vale. Bueno, otro capítulo más completado. La cosa se pone interesante, ¿eh? Se pone interesante. Capítulo 8. Volver. Ah, mira, Kiryu. Kiryu-san. Kiryu-san. Ah, quizás estaremos ahora en Japón con ellos dos. Puede ser, ¿no? ¿Ya hemos llegado a Japón?
随分深く眠ってましたよ。起こすのが気の毒になるくらい。そうか。悪かったな。あ、それと、Por cierto, Ichiban me ha puesto al día. メールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが。Dice que casi acorraló al sabio de Palecana. アカネさんとラニは、pero que se escapó. Akane y Lani siguen desaparecidas. Nos avisarán si hay novedades. わかった。わかった。Muy bien. ハワイのことは、今は Ichiban たちに任せましょう。En fin, lo de Hawái se encargan ellos y la banda. 俺たちは病院です。Lo que nos diga la hora es que vayas al médico. Para eso hemos venido aquí. Bueno, pues nada. Kiru viene a por. A por su médico. Que le miren todo el rollo. Namba-san. Ah, domo. Ano. ¿Dó de esta? Gohonin mo ninshiki sarete imasu ga. Shoujou ga. Empeora a marchas forzadas. Cosa de que ella parece estar al tanto. Pero también me sorprende que haya conseguido llegar a pie y no en ambulancia. El cáncer ya le ha pasado mucha factura. Debe de tener una voluntad de hierro para haber aguantado tanto. ¿No hay ningún resquicio de esperanza? Hay que darle cuidados constantes enseguida si quiere sobrevivir. O como mínimo debe guardar reposo. También tiene la opción de recuperarse en casa. Ya, pero conociéndolo. Sí, ha dejado muy claro que no le interesa nada de eso. Y la decisión depende únicamente del paciente. Osorakumo. 何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか。何かのきっかけで、puede que cambie de idea si se lo dice un amigo. かもしれませんから。ええ。Sí, lo intentaré. 失礼ながら、no me corresponde a mí decirlo, pero parece que esté cansado de vivir. 死に急いでいる。Es como si se precipitara a su muerte. Me temo que no hay otra forma de describirlo. 医者として。正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力を持ちなのに、一体está claro que tiene una razón para aguantar tanto. 何がそうさせているんでしょうか。Desearía entender cuál es. 本当、hombre, pues que se supone que él, para su familia y demás estaba muerto, ¿no? Y realmente es que no está muerto y quiere hacérselo saber. Ah, mira, volvemos a la guarida de Ichiban, Dozo. Koko, Ichiban. La humilde morada de Ichiban, y tanto. Lamento que sea una pocilga. Intentaré buscarte un lugar mejor donde puedas descansar. Ya. Sochi sae kamaanakya, koko ga ii. Hotel ni tomaru yori. Pasaré más desapercibido que en un hotel. Mejor quedarme aquí. Al fin y al cabo se supone que no existo. Sí, de esta, ¿no? Hanawa-san también me ha dicho. Cuando se llama en frente, es Suzuki Taichi-san. Ya he usado antes. Es algo así como mi alias. Siento que tengas que hacer esto. Más, una cosa más. Eso lo, no es lo que me preocupa. Escucha, Kiryu. Kita Hanashi ya anta, mo chirio shinai te koto da kedo. So itsu wa dou nan. Bueno, dale cuenta, pues supongo todo lo que ha dicho el médico. Yo creo que ima kono shunkan mo shinpo shiteru shi, mo sukoshi nebatta te bachi wa atarane. Yokattara ore mo iroiro atatte mimasu yo. Nani ka gan no atarashii chirio hou to ka. Ii nda, kamau na. Sore ni tsuite wa. Daidouji no renchū mo sanzan shirabete kureta. Ore nari ni nani mo agakanakatta wake ja nen da. Semete Akane-san tachi ga mizukaru made wa motte hoshikatta nda ga na. Kore kara tte toki ni gata ga kichimatta. Supongo que pequé de ingenuo, pues hombre, un poco. Kiryu-san. Kiryu-san. Bueno, vamos a ver, ¿no? A ver qué podemos hacer. No sé si nos dejarán controlar por aquí en Japón o qué va a pasar.
Digo yo que sí, ¿no? Algo habrá que hacer aquí.失礼しますよ。ええ。もしかして俺の出てる間ずっと調べ物してたんですか?ダメですよ。それじゃ何のために日本に帰ってきたんだか。どうにか春日たちの力になれねえかと思ってな。パレカナについて調べていた。収穫はねえけどな。 ネットで分かりそうなことは、ほら、あのエイちゃんってのがやってくれてます。ここでキリュウさんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。 hay que saber cuándo sentarse en el banquillo, ya te digo. Pues sí. Mudadayo Namba. Hostia. Sono hito ni nani o itta tokoro de ne. ¿Quién es? ¿Qué 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 es? Está amado de Liu Man, es de la realeza de Jin Cho. En realidad tú y yo nos parecemos mucho. Muchos de nosotros estamos muertos para la sociedad. Son gajes del oficio. Dadas las circunstancias, dudo que los Daitoji se opusieran a esta reunión. Xiao Ni, comandante de los Liu Man y el Gyomiyur. Poca gente es tan importante como tú en los bajos fondos. Es un privilegio conocerte. ¿Te valen esas razones? Oye, que yo no me he chivado. En serio, es que es una hacha. Te fichó al momento. Ya veo. Dicen que si merece la pena saber algo, los Gyomegul, los Gomijul, no sé ni pronunciarlo. Remedio típico coreano. Ok. なるほど。春日はよそ行っても相変わらずだな。自然と周りに人が集まってくるのは、あの愛嬌のせいか?愛嬌ね。ちょっと感動エロいこ。まあ言えてる。No vas desencaminada. Sí, es verdad que tiene ese efecto. Cuanto más tiempo pasas con él, más ganas te entran de ayudarlo. 何か力になってやりたいと思わせやがる。 Parecerá una tontería, pero quizás sí que sea un héroe de verdad. Díselo a la cara, estará encantado. Una pregunta, Kiryu. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Qué viene eso ahora? Te lo pregunté de otra forma. ¿Qué te gustaría comer justo antes de morir? Si fuese tu última cena. Buena pregunta esa, ¿eh? No me molesta, en serio, pero ahora que lo dices. ¿Lo ves? Nadie tarda tanto en pensar su comida preferida. その懲役中に消えた沢村由美を追い
その娘である沢村遥の成長を見届け、ここ何年かは彼女たちのために自分の死まで偽装している。だが本当の死が間近なら、最後くらい自分のために時間を使ったらどうだ。言ってることはよくわかるぜ、ソンヒ。その通りだ。俺もそう思うんだけどよ。はあ、なんであんたが俺にそんな気を回すんだ。¿Por qué te preocupas tanto por mí? Como los humanos también tienen algo en común. Hay mucha gente como tú en la comunidad. Los humanos eran cercanos a la religión, vivían y morían en una organización. Esa prisión que escapó de esta tierra, no pudo recuperar su vida. Al final, los compañeros de su vida lo vieron morir. Ellos, como sentados sobre él, es triste. ¿Tú? 俺のボスじゃない。ああ。だがここは私の町だ。堂島の竜に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い。はあ、随分な言われようだな。そんなすぐ死にそうに見えるのか、俺は。いや、そこまでじゃないんですがね。けど、ここは使命として休む。気晴らしするってのはどうです？多分その日はそう言いてえわけだろ。まあそんなところだね。まあそめな。気晴らしって何をしろ。Me cuide un poco más, ¿eh? No es tan fácil. De estar en mi lugar, ¿qué haríais vosotros? ん？私か？なんだよ。いざ自分が言われたら何すりゃいいかわからねえってか。いや、そうだな。Creo que iría a desahogarme a un centro de bateo. 気晴らしをする。Curioso. Patear la pelota tiene algo de terapéutico. Mata. Soy un activo en la yatsua chota mazuina. Ima no Kiryu-san va tónica que ansen si neto. Yo si te cre. Ore va mada socoma de yoacha y neo. Nada. Genial, pues vamos a conseguir unos cuantos home runs. ¿Ahora? Es ahora o nunca. Además, hay muchas cosas que hacer en la ciudad. Y el béisbol me parece una gran forma de empezar. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Yo también me apunto. Creo que Xiong-He ha dado en el clavo. Se sentarán bien una noche de desmerene, Kiryu. Total, tampoco pensabas quedarte quieto, ¿no? Vale, de acuerdo, pero ¿qué pasa con el resto de Makiol? Veo que el dragón legendario es un tipo errativo. A partir de ahora, si tienes sed, la vida correrá de mi cuenta. ¿Visto así? ¡Qué golpe más bajo! Digáis lo que digáis, yo voy a ir. Esta ciudad es mía, así que las reglas las pongo yo, no lo olvidéis. Joder, macho. Vale, vale. Pa, 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 pam. Vale, se une al grupo. Xiong-He se une al grupo. A ver qué armas lleva esta. ¿No? Vamos a ver. Empezamos con nivel 28, ok. Equipamiento. Ahora, estos vamos con... Equipito un poco tonto, ¿eh? Voy a ponerme... Es que no sé si quitarle... Bueno, no. Voy a quitar esto. Gamba tampoco tiene esto, pero voy a poner esto. Vale, esta va con de equipo, más o menos. A ver. Aquí sí que me voy a poner esto. Estaba con esta, vale. Y calzado de surf. Kiryu que va con mocasines. Nada, esto se lo quito. Vale. A menos que vaya un poquito mejor. Ahora me pondré con... las tobilleras. Y aquí también, tobilleras para este.
Así subimos más nivel. Vale. Tiene más dinero. Joder. Porque el dinero va un poco absurdo esto, ¿eh? Casi que prefiero ponerme... ataque también. Ya tenemos más guay. Vale, manos desnudas. Bastón de serpiente es el que llevábamos. Ok. Y esta que va con espinas voladoras. Vale. Espinas voladoras. Los PM aumentan 20. A ver qué tengo por aquí. Que no sé ni lo que lleva, eh. Voy a poner un ley de esto, mira tú. Y aquí. Los PM que suban 20. Listo. Más nos vamos a poner, porque total es tontería. A ver qué tenemos por aquí. La radio, vale. Veo que está brillando algo ahí dentro. ¿Qué hay ahí? Ah, una bebida. Aquí puedo descansar, vale. Sin más, vámonos. Vamos a ver qué hay aquí. A ver, ¿qué ponía del Devolve? Me ponía algo del Devolve, ¿verdad? Buenas noches, ¿tenéis un momento? Resulta que hemos perdido la cartera. ¿Os importaría darnos las vuestras? Jincho, tus súbditos no tienen modales. La educación de estos paletos no tiene incumbencia. Encima los muy burros me están avergonzando delante de mi invitado. Y en el peor momento posible. Vergüenza ninguna, he visto mucha gente así en mi vida. Estos quieren pelear, ¿no? Kiryu, nosotros nos encargamos de todo. Quieren paliza estos. Manos a la obra, es hora de sacar la basura. Vamos al lío, gente. ¿Qué puñetas son? ¿Pasa algo, Kiryu? ¿Te encuentras mal? No es eso, es que no entiendo lo que veo. ¿Eh? Un momento, esto a lo que se refería Kasuga. Lo de que sus enemigos se transformaban en monstruos o algo. ¿Cómo? ¿Ichiban no es el único que tiene alucinaciones? Dejad vuestras sandeces para después, ahora hay que repartir. No pienso observar desde la barrera. Además, será un buen calentamiento para las zonas de batalla. Vale, procura no pasarte. Vamos, tío, a ver qué tiene esta. Ah, mira. A ver, esto granada de gas. Voy a tirarla aquí, ¿eh? Hostia, qué buena, tú. Envenena. A lo menos. Son como garras, ¿no? Lo que lleva. Qué guapo, tío. Me intenta robar, es muy tonto. Ahí está ensangrentada. ¡Wow! ¡Qué guapo eso! Gracias, me alegro de que estéis aquí conmigo. No, no, eso deberíamos decirlo nosotros. Lo digo en serio, de verdad. De no ser por vosotros, jamás habría visto lo mismo que Kasuga. Entonces supongo que las visiones de batalla son específicas para ti, Ichiban, ¿no? Algo de lo que estar orgulloso, ¿no?
喧嘩相手が化け物に見えて羨ましいか。まあ、それもそうだ。Pues visto así, bueno, no se supone que estamos en mitad de una misión. Cierto. Vámonos. Kiryu también percibirá a los enemigos de forma diferente. En plan, que los verá como sushis, ¿no? Oye, Kiryu, por aquí hay un local que se llama Taller Romance. Solemos ir ahí a poner a punto las armas. ¿Te apetece pasarte? La chica que lo lleva trabaja que te cagas. Te armas tomar. Y más teniendo en cuenta lo poco vigilada que está esta parte de la ciudad. Me acabas de lanzar otra puya. No soy responsable de todo el hincho. Aparte este taller que dices, bueno, no digo nada, ya lo veréis. Pues muy bien, siempre me ha gustado ir a estos sitios. Ah, el taller, sí, ¿verdad? El taller que estaba por allí. Ahí está, míralo. Aquí tenemos más... más match de estos. A ver qué hay aquí. ¡Irasshaimase! Esa ropa interior, vaya tela. Buzo de imitación, micrófono floral. Latido de... Es que hay armas que no sé ni para quién son. Rompe plomo, por ahí. Uy, esos son duros, ¿eh? Plato de plata. Ah, este es un... Voy a pasarlo rápido, lo de los vínculos. Namba lleva el caso. Ah, que por aquí no puedo ir, ¿verdad? Que tengo que cruzar por ahí. De hecho, por ahí se puede cruzar, me parece. Pero con esos enemigos en medio... No. Voy a dar la vuelta, ¿eh? Ah, bueno, por aquí podría ir. Pero, bueno, no, ahí están los enemigos. Ahí están los enemigos esos que me van a dar para el pelo. Voy a intentar ir ahí. Mira, mira que va fuerte. Espejo de mano de la razón. A ver... Anula el encanto. Ah, claro. Tiene lógica. La ruleta rancia de Namba. Huele que alimenta a curry. Yo a veces como curry aunque no tenga hambre. Lo cierto es que también me gusta mucho hacerlo. Se le da bien cocinar. Sí, la verdad que a Namba es un gran... Es un gran cocinero. Claro, ahí está el taller, sí. Pasa que aquí veo que hay más, a ver. Shone se preocupa. ¿Más DVD? ¿Y eso que quiere ver alguna película? La verdad es que no. Jongi alquiló un montón el otro día. Vale, mala costumbre, suele mirar a Jongi Han. Fuera del territorio de Namba. Aquí me acuerdo que había una secundaria. Una montaña de basura en medio de la ciudad. A saber qué clase de fauna habrá ahí dentro. Se le peleó con un mapache una vez. Microondas viejo. Vale, vamos para allí, para el taller, va. El taller de Julie. Oh. ¿Es este? Sí, en principio, vaya. Y no ha cambiado nada. El taller Roman se ha cerrado. ¿De verdad no lo sabíais? ¿Cómo que ha cerrado? Pues claro que no. ¿Qué ha pasado? ¿Ha quebrado algo? No, no, se ve que se corrió tanto la voz de lo buena que era que vino un pez gordo estadounidense y le ofreció un puestazo en Silicon Valley. Por si sirve de consuelo, dicen que está allí para pillar experiencia, pero que quiere volver y hacer que el taller sea mejor que nunca. Pues vaya, en fin, me alegro por ella.
De todas formas, decía que no quería dejar el local y la maquinaria desatendidos, así que se lo ha alquilado a alguien, con gente competente. De hecho, yo vengo a veces, no obstante, ahora los más gordos lo hacen en Hawái. O sea que aún podemos venir aquí para hacerle el mantenimiento al equipo. ¿Hawái, dices? Será el mundo. El mundo es un pañuelo. Bueno, habrá que ir a ver qué ofrecen. O sea, supone que ahora lo lleva a otra persona. Ramo. Un CD de banda sonora. Vale. Ah, se supone que es la misma que sale ahí, ¿no? En el otro lado. A ver, fabricar armas. Vale, para Namba. No puedo hacer nada. Y esta tiene estas dos armas, pero que no las tengo. Espinas voladoras. Ah, sí, mira. Geoda de lava me falta para hacer estas. Hostia, estas son guapas, ¿eh? Si las pusiera con fuego. Porque no tengo el material necesario. No tengo el material. Inversión almacén. Intercambio de materiales. O sea, mejorar, perdón. A ver, es que Namba tiene estas. Y claro, estas mejorarlas. No quiero, porque las que quiero es subirlas. A Namba sí que podría subirlo. Pero es que también tengo el paraguas, también te digo. Me mola más esta, por eso, también te digo. Voy a hacer un poquito de mejora. Vale, ya está, porque tampoco puedo hacer gran cosa. Vale, tenemos que ir ahora donde exactamente. Hostia, la otra punta. Y aquí no hay taxi, ¿no? No hay taxi, tú. ¿Tenemos esto? Ah, esto sí, vale. Pues me ha salvado la vida, ¿eh? Aunque tengo por aquí ciertos puntos, podría ir tirando por aquí y así también hacer lo de los vínculos, también te digo. Vale, me vais a... Ah, mira, los de Alohappy. Tenemos una campaña especial en Alohappy Tours en estos momentos. Pasen y echen un vistazo. ¿Alohappy Tours? Es la agencia de viajes a la que iban Ichiban y los demás en Hawái. No sabía que tenían sede en Yokohama. En estos momentos estamos celebrando un circuito de fotografía. Podemos dar toda la información al respecto. Ah, verdad que había que hacer fotos aquí, que lo vimos también. A lo mejor tienen un rincón Alohappy y podemos usarlo. Nos vendría bien. Tienes razón, vamos a ver. No me digas que me obligan a ir ahora a hacer eso. Ve a los Happy Tours, sí. Vale. Bueno, viene de camino. Vamos a ir haciendo lo que vais pasando, lo de los vínculos. El color de la suerte de Seonghye. El color de la suerte para hoy va a ser el rosa. Se pone nervioso cuando le hacen predicciones. Vale. Sí, los iré pasando rápido porque al final se enrollan mucho y tampoco, al final luego, el resumen de lo que te dice ahí, ¿no? Torino. Ah, no me va a pillar nada. Seonghye atrapa peces. Vamos a pasarlo rápido. Pescar pececitos de colores. Habilidad especial. Los pescados, los típicos de las ferias, ¿no? Mira, aquí tenemos para. Ah, para que no puedo entrar, calla. A ver, satisfacción garantizada. Picante con picante. Huevo frito picante. Que debe ser lo otro, picante. Igual es de pescado picante, debe ser eso. A ver si sale así un efecto secundario de estos buenos. Vale, creo que no. No era eso. Bueno, al menos me he curado. Uy, las bicicletas. ¿Dónde mete los carbohidratos Seonghye? Ahora que podrían poner nombres un poco más fáciles, ¿no? Gente insistente.
La debilidad. Debilidad de hechizos. Paso de enemigos porque no me apetece luchar ahora. Damo, esto, esto. Consejo vital de Namba. Pusiera de habilidad de algodón. Epe, esto es un arma. Arroz blanco con guarnición de olores. El truquito de Namba. ¿Y esta arma que hemos conseguido ahora? Que... qué raro, ¿no? Esta arma. Me queda un poco así yo ahora. La frugalidad según Namba. No sé la palabra, tío. Yoshi. Ahorrar, ahorrar y ahorrar. Ese es la... el lema de Dude. A ver. ¿Productos cotidianos? Ah, mira, estos son armas para él. Bastón centenario. Rastrillo. Ciclón. Esto es un aspirador, ¿no? Parece. Guau, mira este bastón, qué guapo. Claro, que vale un montón, ¿sabes? 14 millones, chaval. Y este, medio millón. Este está bien, pero pues, tampoco es que sea muy... Y este vende por lo típico de esto, vale. Lo típico. Vale, 6. ¿Dónde está el otro? A ver si encuentro. Es que este es lo que compré, que no... con mítico hawaiano. Esto para quedar armas. Y esto... ah, mira, estos son los que yo decía. Que son, son caros, ¿eh? Oh. Son caros, caros. Casi que esperaré a poder conseguirlos. No vale la pena, no vale la pena gastar en todo eso, porque ahora mismo... visto lo visto, para lo que vale... no merece la pena. Ahí está, se prueba con ella. Vale, aquí abajo, aquí tenemos otro. Voy pillando todo lo que vea por aquí. Nama y su espalda. Enfermedad crónica, tiene lumbago permanente. Me extraña. Está todo el día rebuscando por las basuras, eh. Vale, ya hemos hecho todos los de aquí. Ahora tenemos todos esos de aquí. A ver, no voy a hacerlos todos, todos. Porque si no los hago ahora tampoco pasa nada, ¿no? Pero... sí, es verdad que cuanto más haga, mejor. Para aumentar el vínculo entre todos. Vale, esta calle no es, es la siguiente. O sea, la otra. ¿Puedo ir por aquí? ¿O que entra? Acá hay un restaurante aquí. No había ni dado cuenta. Mineral de hierro. Namba lector. Yoshi. Cuando estudiaba leía un montón de cómics. ¿Esto quiere pelea? Venga, va. ¡Qué guapo ese ataque, eh! Dice barrido. Vale, fuera ese. Fuera este. Y a ver. Ah, me he hecho más daño. Y
Pesado, ¿todo el rato van a por la misma o qué? ¡Misarase! ¡Ore no banca! ¡Watashi no banca! Toma, conazo. Vale, hemos conseguido una habilidad nueva para cada personaje, ¿eh? Bien. Pasión de melocotón. Sushi con Sionge. Un puesto de sushi, a lo mejor deberíamos ir a un restaurante de sushi giratorio. ¿Cuál es tu sushi favorito? Pues me gusta todo, si tuviese que elegir me quedaría con el de salmón. Vale, bueno, vamos a pasarlo. Sushi favorito, el de salmón. Bingo, más 25. Nivel 3, nivel 4, vale. La sabiduría de Namba. Se te ve demasiado, tú. Cosas que pasan cuando bebes. Si se acuesta borracho, no se despierta ni a tiros. Está buena. Ah, aquí hay un restaurante, ¿no? Vale. Y por supuesto. No, podría ir al restaurante este, qué leches. Así como algo y. ¡Irasshaimase! Una combinación adictiva. Para empezar, ¿eh? Que no sé qué coger en verdad. Aromatizante. Realmente cualquier cosa, ¿no? Pero. Listo. いただきます。ごちそうさま。 Arigato gozaimasu. Tiene que hacer pequeñas las puertas, tío. Las entradas. Gran de hierro. Llega natural. Taurino. Coño, a veces quiero pasar. Ramo. ¿Sionge sabe cocinar? Sí, de vez en cuando, dice. Se nos llena demasiado. Sabor favorito, el picante. Me gusta el picante. Así, Sionge. Vale, ya tenemos todo esto de aquí. Vamos a ir por aquí. Ya os digo, a ver, tampoco aquí hay unos cuantos también que tampoco voy a hacerlos ahora corriendo porque luego igual me viene de paso. De hecho, en el mismo Aloha Happy este hay uno, ¿eh? Esto estaba más para ahí, vale. Bueno, vamos a cruzar aquí. ¡Ojo, me atropellan! Solo me atropellan cuando voy con Kasuga, ¿eh? Con Kiryu tengo más clase. La entrada está por ahí, ¿no? Tengo que ir por aquí. ¿Qué dicen ambas? Yoshi. Quiere visitar una cascada. Este año igual debería irme con la familia a Hawái. Esa es la que te espera ahí. Les doy la bienvenida a los Happy Tours. ¿Qué vacaciones soñadas están buscando? No, no, he venido por eso. No entendéis un rincón a los Happy por aquí, ¿no? Íbamos mucho a Hawái, nos resultaban muy útiles. Ah, con que Hawái, espero que les fuera de ayuda a nuestro servicio de viaje de ahí. Y en efecto, nuestro rincón a los Happy está justo ahí. Puedes usarlo cuando les plazca. Fantástico, muchas gracias. Has llegado a trabajos nuevos, podéis cambiar el trabajo en el rincón a los Happy. ¿Me permiten que les hable del circuito de fotografía?
La participación es libre y gratuita. Pueden ganar premios fabulosos tan solo por hacer una foto que se ajusta al tema que proponemos. Ah, sí, nos lo han comentado la persona que estaba repartiendo los panfletos. No creo que pase nada por probar. Maravilloso, vuelvan cuando quieran a los happy. Sí, aquí también había que hacer fotografías, así que bueno, en su momento... Esto también ya es algo muy secundario que pues, lo iré haciendo seguro, sobre la marcha, ¿no? A ver aquí lo de los trabajos que había. De B-Boy. Este es el de Econauta. Hombre, el de B-Boy no sé qué ataque debe tener, pero... A ver, son todos tres. Asesina. Reina de la noche. Dominate es temible. Ah, mira, va con esas varas, tú. De esas armas creo que tenía alguna yo. A ver. 3-4, 3-4. 4-5. Hostia. Hostia, es bastante mejor, ¿eh? Ya, 19. Hostia, este está guay. Le voy a poner normal. Cambio de trabajo. Vale, Namba. Es que Namba gracioso este, ¿eh? No sé si ponérselo. El problema es que tenemos que subirle y luego es un coñazo porque... Y a este Aquanauta es que no se lo voy a poner. Minari va a ser herencia de habilidades. Fíjate que ya el vínculo 10. Con ella sí que lo he cambiado. Para probar, a ver. Vale, vámonos. Nos hemos entendido un poco, pero ya va siendo hora de ir al centro de bateo. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, aquí tengo otro de estos. Luego haremos un poco por aquí y vamos para ahí. Bueno, estamos haciéndolo bastante guay, ¿no? No nos estamos desviando demasiado de la principal. Aquí hay que ir para aquí para que salte. Namba y su set de viajes saciada. Algo que quiere probar, viajar en tren. Me parece muy bien ambas, pero ahora te vas a ir a patita. Mira, aquí tenemos otro. Pero vamos a hacer una cosa. Y no, con esto ahora, que ya estoy un poquito cansado de ir andando todo el rato. ¿Cómo? ¡Enemigos, tú! ¿Me ha pasado todo esto? ¿Cómo pasa el tiempo libre? Viendo torneos de artes marciales. Ah, amigo. Tú creas enemigos, tú. Tarjeta de presentación elegante. Demuestra el estilo de un host que está por encima de los demás. ¿Cómo? ¿Qué es esto, tú? ¿Dónde está esto, tío? Claro, igual no es para todos los personajes, ¿eh? Yo creo que hay algunos accesorios que son los para algunos en concreto. Oh. ¿Y esto? Aumenta el número de experiencia que se tiene en la batalla. Los PS máximos disminuyen en 100. Oye, pero este es otro, tú. Esto no lo conseguí, o esto. Pese de morir en 100. Usted de morir demasiado. Si no, igual me lo pondría. Vale, vámonos de aquí que esto nos pega en una. Vamos a ir por aquí. Sí, está bien, que hay un restaurante también. Vamos a pegar a estos tres, ya que estoy. Chillido agudo.
行くぜ。ほれほれ寝てるわ。へ、fallado ahí。やる。Tiene menos ataques, por eso, es que ese es el problema. Acometida de Veda. Nunca me convenció mucho porque tiene mucho menos de esto, pero bueno. Esto es débil. Me muere, tío. ¿Y ahora? ¿Qué me ha pasado? Se ha quedado como pillado esto. Vale, vamos al restaurante este. Dame aquí algo infalible. Mala costumbre. Si te pide lo mismo cuando sale a comer por ahí. Este. Ideas fijas, eh. A ver. Cortes de alta calidad. Pato asado. Y a cortes que no sé a qué se refiere. O sea, estas cosas de aquí. O puede ser que sean estas tres, porque son las más caras, también te digo. Que no sé. Vamos a pedir esto. Es que no sé realmente para saber exactamente qué es lo que te exigen para conseguir el plus de la comida. Claro, no te lo marcan. Debe haber alguna forma, seguro. A veces me por la descripción que pone, a veces me pienso pues, que puede ser una cosa u otra, pero claro, no sé. Hay veces que no lo tengo muy claro. Bueno, estamos aquí en el campo de aquí para allí. Es más para allí el campo de bates de béisbol. Vale. Tengo que demostrarles que no he perdido mi toque. Le voy a echar ganas. Vamos a ver. Entre bateo, batear, mover el cursor de bateo. Elijo un bate, bate normal. Principiante. Vamos a ver. Yosh. Katobase. Yosh. Toma, home run. Qué guapo, ¿eh? ¡Ay, fallé! Se mueve, ¿eh? Claro, según vaya la velocidad que vaya. ¡Ah! Individual. No es fácil, ¿eh? ¡Oh! Demasiado pronto.
Doble. No, no está mal, ¿no? Ahora, ahora, home run. No, triple. Ah, me hacía pronto. Va afuera. Eliminado. Qué mal lo he hecho, tú. Y es que es la de este principiante. Un gran uno. Tiene que haber truco para hacer esto, ¿eh? Tiene que haber alguna forma de hacerlo mejor, pero vaya. Buen swing, te gastas, Kiryu. Da gusto verte batear, si vamos. Una cosa. Me ha sentado genial, me he desestresado un montón. Tenía razón, Sionge. Quizá esto es justo lo que necesitaba. Estás de coña. No me creo que esto sea todo lo que necesitas para ser feliz. Esta es solo nuestra primera parada. Exacto. Y es más, pareces más sano cada minuto que pasa. Sí, vamos. Sea cual sea el motivo, es un gustazo verte. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Buena pregunta. ¿Lo pensamos mientras cenamos algo? Buena idea, ¿qué te apetece? Podríamos comer e ir a un karaoke. Se comenta que el dragón de Dojima también tiene un chorro de voz. Pero no me lo creeré hasta que no lo vea. Si no te lo crees, tendré que enseñar lo que es bueno. Será un placer. ¿Pasa algo? Oye, Kiryu, ¿alguna vez te has planteado hacer una lista de últimos deseos? ¿Último deseo? No, diría que no. Tal y como están las cosas, igual deberías. A ver, puedes pasar tus últimos momentos escribiendo tus pensamientos o repartiendo tus movidas, pero no es plan. Todo lo contrario, creo que lo mejor sería que te fueras con una sonrisa en la cara. Pero la lista se centra en el presente, lo que quieres hacer ahora, no lo que pasará cuando ya no estés. Ahí está la diferencia. Cuando eches la vista atrás, te vendrán un montón de recuerdos a la vez. Oportunidades perdidas, planes olvidados. Entonces apuntas qué te apetece hacer. Exacto. キリュウさん、ソンヒも言ってましたけど、あんたもうちょい自分のために時間を使った方がいい。残された時間がわずかだってんなら、なおさらだ。あんたが療養に専念する気がないっていうなら、それはキリュウさんの意思だ。俺はそれを尊重します。でも、そこまでして果たしたい何かがあるなら、それに集中できる環境づくりも必要でしょ。 汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。キリュウさん、あんたは自分を押し殺してるだけで、本当はやりたいこと、やったら楽しいことがたくさんあるはずなんだ。それが何なのか考えて、やってみることは時間の無駄なんかじゃない。むしろキリュウさんをベストコンディションに持っていく最善の手元を看護師として受けようよ。ああ。 Sí, tal vez sea lo mejor. Esta es una lista de últimos deseos, no tiene mala pinta. Pero más te vale acompañarme ahora que me has liado. En mi palabra, ¿qué te parece si empezamos? Vamos allá. Kiryu fortalece su amistad con sus colegas a medida que pasa tiempo con ellos, ya sea combatiendo juntos, charlando, da, 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 da. Aprovecha todas las oportunidades que surjan para establecer estrechar lazos, vaya. Vale, a ver. ¿Dónde aparecemos ahora? En la chabola. Ah, está escribiendo los de esto, ¿no? Los últimos deseos, vaya. Eso es todo lo que se me ocurre por el momento. Oye, muy bien, te ha quedado muy larga.
karaoke. Vamos a ver, dejadme la garganta de un karaoke. Ah, esta es buena. Beber alcohol de calidad hasta hartarme. Quizás esto no sea tan buena idea. Hincharme a tortilla en sushi gin. A los tipos duros como tú os encanta huevo, Eso es Kiryu. En eso consiste la lista. Llena de cosas que habrías hecho de otro modo o que nunca habías podido probar. ¿Ahora qué más tenemos por aquí? Chucherías, dice. Se está cachondeando de él. Es que este último me ha pillado por sorpresa. Me he emocionado un poco. ¿Seguro? Es una lista muy buena, de verdad. Sabía que valía la pena. ¿Qué os parece si invitamos a más gente a la fiesta? Además, conozco a la chica que necesitamos. No lo he visto en la lista, ¿es que no te gustan? ¿Estás loco? Estaba a punto de escribirlo. Decidido pues, Seonghye. No se supone ningún problema, ¿verdad? Ah, vaya. Tenemos las chicas también. Vale. Se ha añadido la lista de últimos deseos al menú principal de Kiryu. En ellas podrás consultar su despertar. El resplandor de la gloria. Despierta el alma, la técnica y el cuerpo de Kiryu completando objetivos de su lista de últimos deseos. Gracias a este despertar, los estilos de combate de dragón de Dojima y la resistencia, vale. O sea, irán subiendo, estilo camorrista, estilo acelerado, sus estilos de lucha. Y zanja los asuntos pendientes de Kiryu antes de que sea tarde, podrás hacer que recupere las ganas de luchar. Vale, asuntos pendientes. Ahora tenemos que ir al club de hostis. A ver, lista de asuntos de deseos. Ah, aquí está. Sería interesante ir a la calle Ijin. Vale, te pide ir a calle para hacer cierta cosa, ¿no? Asuntos pendientes. Como Kiryu habla con 10 personas por la ciudad. Come 5 veces en establecimiento de ciudad. Coge un taxi 5 veces, vale. Vale, básicamente tenemos que ir haciendo pues cosas, ¿no? Es como con Kasuga, igual. ¿Y eso qué es, tú? En ocasiones los rincones nostálgicos recuerdan a momentos del pasado. Cuanto más rememore Kiryu sus vivencias, más acelerará su despertar. Echa un vistazo al mapa para encontrar esas zonas. Ah, vale. A ver ese cartel me entra la nostalgia. ¿Sí? Bueno, ya parece de época. Esto no está nada mal, pero espera que te lleve a mi sitio preferido. Ya verás, te va a encantar. Muy bien. Ya puedes moverte en taxi por Kamurocho. Es una ciudad llena de recuerdos, así que procura pasarte por los sitios de siempre. Vale, vamos a ver. Recordar. Ah, un club de hostis. Mira que he visitado ciudades, pero los clubs de hostis son iguales de glamurosos en todas partes. Un sitio en el que disfrutar de buena bebida acompañado de gente agradable. No me extraña que algunos terminen tan enganchados. Aunque si el cliente se lo pasa bien es gracias a todo el trabajo que hay entre bastidores. Y hablo con conocimiento de causa, que después de haber gestionado uno, sé muy bien lo complicado que es. Qué nostalgia me entra cuando lo recuerdo. Debería pedirle a Namba que me acompañara alguna vez, aunque me obligue a prometer que no beberé. A ver si se queda ahí como una imagen y un recuerdo, ¿no? Y más 50 de alma. Qué bueno, vale. Entonces va subiendo la técnica de ese estilo de combate. Hostia, pues está guapo, ¿eh? Y esto va... Ah, mira, hay unos cuantos. Vale, me han salido por aquí que son como un libro. Perfecto. Vale, tenemos que ir para allá. A ver, pues vamos a ir haciendo unos pocos, pero... Habiendo esto voy a aprovechar para ir andando, pero no quiero hacer todo el rato lo mismo porque pudiendo coger taxi más rápido al principal. De todas formas, esto imagino que incluso pasándote el juego luego los puedes recoger. Es un swap plan, parece cerrado en ese momento.
Me recuerda aquella conversación que tuve con Haruka hace unos años. Cuando me preguntó que era un Soaplan, no tenía ni idea de qué contestarle. Seguro que esa listilla sabía que me pondría nervioso y preguntó aposta. Qué mal lo pasé. ¿Cómo reaccionaría si Garuto se le hiciera la misma pregunta? Nascashina. Seguramente se pondría tan nerviosa como yo. Vale. Nuevo nivel, modo acelerado. Vale. Está guay, esto. Como lo han montado. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a pillar el taxi. Voy a pillar este de aquí. Ahí hay cerca, por lo que he visto, algunos puntos de vínculos. Y también algunos de recuerdos. Así que haremos un poco. A ver, aquí hay ese recuerdo. Esto. Aquí también esto. Bueno, aquí esto al igual. Y luego ya vamos para el club de justicia este, va. Bombas. Las bombas estas ni siquiera utilizan ninguno, ¿eh? Oh. Namba jugón. Yoshi. Jugar al Shoki lo ayuda a superar cosas. Doble bingo, tú. Doble bingo. 13, 14, 15, casi 16. Vale. Namba jugón. El torreón del castillo, ¿eh? Los vagabundos de esta ciudad los tienen bien puestos. Recuerdo que algo así salía en uno de los sueños que tuve. En él era nada más y nada menos que Sakamoto Ryoma. Por alguna razón que desconozco, me alistaba en el Shinsengumi. Aunque dudo que el Sakamoto Ryoma de verdad te hubiera hecho algo así. Sí, este es de cuando el Gaiden, ¿no? De que jugó no hace mucho. Y hacia al final me encontraba en lo alto de la torre y me enfrentaba a un jefe malvado. Para ser un sueño al amanecer. Del Gaiden no, perdón, me he equivocado. Del. No me saldrá el nombre ahora. El amanecer era espectacular, es curioso lo realista que parecía todo. Quizás sean recuerdos de una vida pasada. Seguro que sí. Anda, qué menuda chorrada. No me saldrá el nombre, ¿eh? Creo que lo tengo además aquí o no. Lo tenía. Ah, no, que lo tenía en. Lo jugué en digital. Ahora me sale el nombre tú del Yakuza que os estoy diciendo. Bueno, estos no, que son muy duros. Casi me la lían, ¿eh? Vamos a ir para aquí, va. Buenas noches, señor. ¿Mesa para tres? Por favor. ¿Le gustaría algo en particular? Saeko-san, ahí está. Y de avisarla. Claro, yo me imaginaba que él iba a venir aquí por eso. Espera, ¿Nan? ¿Kiryu? ¿Kiryu? ¿Qué de gente? Se ha quedado un poco extrañado en plan, ¿what? ¿Y dónde está Kazuha y Adachi, no? Vaya, con que Kiryu tiene cáncer. Yo también me quedé de piedra cuando me enteré. Pero ahora estamos buscando formas de salir adelante juntos. ¿Por eso estáis haciendo una lista de últimos deseos? Pues sí. Con suerte va a cumplir todos. Sion y yo le estamos ayudando en la medida de lo posible. Ay, me estoy entusiasmando solo de oírlo. ¿Y ahí dónde entro yo? Por supuesto. ¿Podemos contar contigo? No lo dudes. Además, tampoco llegaríais muy lejos sin mí. Ponte cómodo y disfruta del viaje, Kiryu. Yo te llevaré a donde quieras. ¿De verdad nos molestia? Nada más lejos de la realidad. Ya hicimos equipo una vez. ¿Será como en los viejos tiempos? Aparte, al grupo le vendrá bien más presencia femenina, ¿no crees? Una observación muy curiosa.
ならその花とやらがどれほどのものか見せてもらおうじゃないか。Se ha puesto celosa esta. De acuerdo. Pues esto es que tenía ganas de un desafío. Oye, ¿qué hay entre esas dos? Solo está profundizando en su relación, nada más. Vale, Saeko, Mukoda se une al grupo. Para papá. Bien, Sasha se ha unido al equipo. Ahora, tal y como desea Kiryu, vayamos de cabeza a un karaoke. Vamos, al karaoke de cabeza. ¿Sabes? Me ha sorprendido. Pensaba que insistirías más en que Kiryu se tratase, sobre todo en teniendo en cuenta tu experiencia profesional. De ser sincero, ojalá pudiera. Pero por un oído le entra y por otro le sale. Es Kiryu, tenlo en cuenta. La razón como él solo. だから作戦変更だ。キリュウさんに思いっきりやりたいことを楽しんでもらう。そんで生きてるって最高って感じてもらうんだ。そしたら生きようと思い直すかもしれない。そういうこと。 Vale, aquí para el karaoke, ¿no? Nan-chan. Oye, Nan, ¿cómo le va a Ichiban? Se ha metido en todas clases de dios en Hawái, lo normal en él, vaya. Cuando me lo encontré estaba huyendo esposado a toda leche. La historia de siempre. Nada, sentía curiosidad, nada más. Vale, mira, aquí tenemos un vínculo. Imagino que habrán salido también los vínculos ahora con Saeko, ¿no? ¿O qué? La pesca del día de Namba. Vamos a pasarlo rápido. Nada más solo me quedan un 2-3, me quedan, ¿eh? Afición pescar. Y aquí una caja fuerte. Casco de espectro. Experto, ya no sé ni hablar, tío. A ver, el casco. Este claro, está. ¿Sabe qué tiene? Sombrero suave. Anula aturdimiento. Se lo voy a meter a Kiryu, Vale, aquí lo que vamos a meterle es... A ver qué hay más por aquí. Las quemaduras... Y lo de quitar. Esto podría ir bien y no, porque es que no me interesa al igual. Me quita mucho PM, tío. Voy a poner el dinero y voy a poner. Mira, más PM, tú. Pozo blanco. Lleva. Vale. Creo que está ahí arriba. Y aquí unos cuantos más recuerdos. Podría ir andando y hacer algún que otro recuerdo. A ver, pues no me han salido, o sí, sí me han salido más, los de ella. Vamos a ir para allí, el karaoke. Porque total, tampoco voy a ir... Hombre, la tienda de galletas, tú. Mira, aquí hay que hacer foto, Luz de Ichiban. Maldito fuego de empresarial. Vamos a meterle con Shionji. Arigato. Las malditas galletas de Ichiban, tú. Me ves que curan 100, 120, 140.
Había unas pocas para que le siga funcionando bien el negocio. Maldita sea, tío. A ver, recuerdo. Este río está asqueroso, en serio. Igual que el río de Sotenbori. Quizá la cosa haya cambiado, pero antes estaba hecho un ascazo. Sotenbori, la capital del entretenimiento del oeste y principal rival de Kamurocho. Tiene un aire sofisticado parecido al de Kamurocho, pero eso no quita que también tenga su propio encanto. Además, fue el campo de batalla de la mafia Jingwon y la Alianza Omi. Ahí fue donde conocí a Ryu, Goda y a Kauro. Podría decirse que es un sitio muy especial para mí. Es una ciudad estupenda y todo lo que tú quieras, pero jamás superará a Kamurocho. Vale, más 50 de alma. Vale, aquí hay una, por cierto, aquí hay una... Para cargar de esto, porque están estos enemigos aquí al lado. Vale, 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 aquí hay más de esto. Ahora con este. El recuerdo está aquí. Este distrito es uno de los muchos símbolos de Jincho, un hervidero de bares y pubs. Eso me ha recordado cuando frecuentaba uno de los bares de Onomichi. Siempre iban los mismos, así que no era fácil llegar a conocerlos. Eso sí, todos eran buena gente. Vale, despertar de Kiryu. Vale, ok. Tenemos ahí dos más. Es caja fuerte. Potenciador de espíritu. Y esto no sé exactamente qué hacer con él. De momento aún no puedo utilizarlo con nadie. Yo mientras voy cogiendo todo lo que veo. Lanzador de cohetes. Consola de cassette. Esa arma pues tan guapa, La boutique Husley. Parece una tienda de ropa de segunda mano. También tiene prendas muy actuales. Me recuerda cuando le escogí la ropa a Mitsuo. La verdad es que iba muy elegante. Al final va a resultar que tengo buen gusto para la moda y todo. Aquí puedo comprarles esto, pero vale, tampoco me interesa. Arigato gozaimaste. Ah, creo que aquí tengo un recuerdo aquí dentro. Ah, espérate, espérate. ¿Dónde tengo un recuerdo? Ah, aquí, mira. Anda, una tienda de ropa. Es raro que haya dos recuerdos en el mismo sitio, ¿no? Desde que me uní a la facción no me he saltado el código de vestimenta ni un día. Siempre va él con su americana, su camisa. Ni siquiera me había llegado a plantear eso de escoger mi propia ropa. Aunque diría que el atuendo que suelo llevar de traje gris y camisa roja con el cuello por fuera es más de mi estilo. Pues sí. Ahí le queda. Ese atuendo le queda muy, muy guapo, ¿eh? Vale, ya tenemos hecho esto también. Bajo un sueño. Vale, vamos a pasar de estos enemigos. Vamos al karaoke. Por fin hemos llegado. Vamos a cantar unas cancioncillas, ¿no? En el sur de una. Nuestro lugar preferido de Jincho. El bar Survive. El dueño da un poco de más rollo, pero en el fondo es un trozo de pan. Te presento a Taichi. ¿Os conocíais?
Supongo que me ha confundido con alguien. Hajimemashite. Ponte cómodo. Survivor e yōkoso. Bienvenida al Survivor Suzuki. Mukashi yoku nita hito ga ita. Conocí a un tío clavadito a él. Daga master no yutori. Pero como ha dicho, hito chigai datta. Tiene que ser un error. Shisurei shimashita. Por favor, podría pasarle a cualquiera. No es culpa tuya, creo que tengo una cara muy común. ¿Vosotros qué opináis? ¿Se conocen o no? Pues no lo tengo claro. Mira, se puede cantar ahora tú. ハワイにいた時はどうなるかと思ってたけどよ。キリュウさん、だいぶ元気になったように見えるぜ。これもソンヒとサッチャンのおかげだ。水臭いんだって、ナンちゃんは。もっと気楽に頼ってよ。私だってキリュウさんには恩義がある。やれるだけのことはさせてもらうつもりだ。だね。私も偉人町の人間としてはキリュウさんに恩返ししたいし、 何より、もしかすると助かるかもしれないのに、放っておくなんてできないって。二人がいてくれてよかったぜ。俺一人じゃさすがに荷が重かったからよ。何なのよ、この涙、バカみたい。 キリュウさん、お上手でした。最高でしたよ。噂は本当だったな。堂島の竜はなかなか歌を聞かせる。ちゃんと聞いてなかったように見えたぜ。まさか、聞いてましたよ。別にそんなんでへそ曲げるわけじゃねえがよ。だから聞いてましたって。どれだ、次の曲だぞ。こういうわけだろうな。 Pero que va a tope esta vez. ブレイキングザルール、六方全勝だ縛れない。波乱分子さ、振り上げた握り拳が俺たちのジャッジメント。パンパンパラパパパン。 ちょっと失礼するよ。おう、早く戻ってこいよ。いやー、キリュウさん、今日楽しいっすね。俺はおかげでいい気分ですよ。本当？ああ、マスター、おかわり。私だ。どうした？Buenas, ¿qué pasa? ¿重要な連絡だろうな? Creo que sea importante. Te dije que salía de fiesta esta noche. ¿De qué se supone que estaban? 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 ¿De qué se supone
仕事の話じゃねえのか。あれれ、キリュウさんと遊ぶより大事な仕事なんてある？別に大した要件じゃなかった。ただちょっと気がかりな情報ではあった。なんだよ気がかりな情報って。清流会に妙な動きがある。El clan Seiryu está actuando de forma sospechosa. Están entrando sus filas de un modo nunca visto. あれ？なんだよ。そんなことも知らなかったのか？あのコミジルが。あそこは頭の海老名ってのが極道の第二次大解散を企画しててよ。それで元登場会やらのヤクザに声かけてんだ。ああ。俺も春日からそんな風に聞いてる。行き場のない元極道たちに受け皿を作る。それが第二次大解散の目的だ。そのため一時的に清流会の杯を受けさせて仕事を与えている。港の倉庫でゴミの保管ビジネスをしているのもその一環。カスモがハローワークでやってた事前事業の拡大版と言える。なんだよやっぱり知ってたんじゃねえか。だがな、どうも今清流会が組に引き入れている連中にはまっとうに社会復帰できていた者もいるらしい。それも少ない数じゃない、100人単位だ。え、なんでそんなこと。ちゃんと社会復帰できたんなら清流会に行く理由はないはずでしょ。海老名の言う社会復帰のための一時的な受け皿ってのは表向きの綺麗事で、本当の目的は別にある可能性が高い。確かなんだ。それは無礼な質問だな。コミジルの情報網を束ねているのはこの私だ。まあまあ、でもよ、なんかの勘違いかもしれねえだろ。社会復帰できてたって、実は本人的にはやりたくもねえ仕事で嫌気がさしてたとか。確かに元ヤクザたちそれぞれの事情までは知りようもない。私が気がかりな情報だという理由はもう一つある。清流会はね、ゴミビジネスの拠点を横浜からハワイに移そうとしているんだよ。何？最近清流会の杯を受けた連中はみんなハワイへ向かうことになる。ついこの間まであなたがいた場所だ。これは単なる偶然か、それとも何か意図的なものかな。何なんだよ、ハワイに何があるってんだ。清流会の人が誰かハワイに縁が。そういや、春日にハワイへ向かうように言ったのは、それなら沢城ですね。元荒川組の頭で荒川真澄の右腕だったやつです。そんで茜さんが生きてたことをずっと一人腹の中に隠してた。それが今は清流会で海老名のすぐ隣に立っている。じゃあエンディングノートのリストに沢城と話すっての。Así que Sawashiro nos cuente lo que sabe. そういう使い方もあるんですね。Es otra forma de usar la lista, sí. Ah, pero ahora Sawashiro y la mayoría de los miembros de la comunidad no están en Yijin-chou. Para aumentar los miembros, he creado otra división durante una semana. Si Kiryu-san quiere ir a Kiryu-san, ¿no? Sí, lo entiendo. Bien, bien. Ahora vamos a ver la noche. Han pasado muchas cosas. Debería volver al piso de Kasuga. Vale.Que como subo los niveles, tú ahora puedes pasar el rato en el bar karaoke Survivor. Vale, muy bien. Oh, eres tú, Hiro. ¿Qué tal? ¿Os conocéis? Sí, es Hiro. Kasuga solía colaborar con él. Entiendo, ¿estás bien? Sí, ahora sí, gracias.Lo siento, me presentaré. Soy Hiro, el presidente de Part-Time Hero. Te conseguiremos un héroe como que me llamo Hiro. Suzuki, nunca había oído hablar de Part-Time Hero. Verás, es un servicio que envía héroes por toda la ciudad a quien quiera que los necesite. Nuestros héroes son trabajadores a tiempo parcial que creen en lo que hacemos. Antes nos ocupábamos de todo, desde proteger a la gente hasta cuidar gatitos, pero últimamente andamos un poco cortos de personal. Así que nos hemos centrado en la división de rescate a tiempo parcial. Hi.
hay una epidemia de personas normales y corrientes que están siendo extorsionadas y acosadas. Vale, ¿te gustaría unirte a nosotros? Como ya he dicho, nos vendría bien contar con más músculo. Oh. ¿Qué? ¿En serio? ¿Eso es un sí? Fantástico, qué ganas tengo de trabajar contigo. Vale, sí, esto era lo de ayudar a la gente, sí. Actualmente operamos en Incho y Kamurocho. Por alguna razón esos son los dos puntos más conflictivos. Si nos echas una mano, empezaremos a compensarte de inmediato. Sí, básicamente lo mismo que en el primero. Ahí está. Ser un maldito héroe. Madre mía, otra vez te llenan el mapa de cosas, tú. Es una maldita locura esto, ¿eh? Vuelta al piso a sobar. Vale. Tengo... Ah. No con nada más en Survival. Es que tengo... conversaciones de vínculo, ¿eh? Con Namba. それに桐生さんのことは一番分かった。酒は控えとくよ。そういや、私は。どうですか。一番あだちいい。俺は以前訳あってそこからこの年になっての再就職だったんで、急にパーになっちまいました。どんな仕事？医療器具メーカーの倉庫で検品作業です。どうかな。まあその仕事に就くまではいろいろやりましたけど、でも検品の仕事は2年契約更新してもらって、職場のやつらともうまく、ほら、俺も年だけは。 Estás tan duro contigo, es una persona con mucho talento. Ojalá a mí los jóvenes me trataran con respeto. De esto. Bueno, es que me pongo en tu lugar y en lo que tuvo que costar encontrar trabajo. 急に元気になった。あ、いやだって、その子、おおらかな子だったんで、ちょっとドジも多かった。そのドジっ子がね、常々俺に言ってくれてたんですよ。あ、別に。分かってる。たくま。あ、で、やっぱりそのんぽこラピドポルケスカフェナセアセスーパー。オラマ。オラガラスコメスセネデスタジェンテ。新しい環境で、新しい仲間がで、元ホームレスとしちゃ、かなり恵まれた再出発だったと思います。 なのに、ある日急に契約終了を突きつけられて、理由は何だったんだ。そんな説明ありませんよ。ひでえ。ええ。で、感心して。それまで俺は浜の英雄と立ち会ってことを職場で。あ、きこんどのせっぴや。会社としちゃ、自分らに対して。え、ビデオエステシン。クファリーシン。騒ぎに巻き込まれた。もちろん、あいつのせいだなんて思いません。だから俺はほんの少しだ。 Amigos como tú hay pocos, que tuvieras la vida, vamos a brindar. A decir esto. Ahora veremos su mio cuerpo. Ah. Haraga tapo tapo. Omae mo. Jibun no seikatsu. Sonna koto nai desu yo. Ya tashika ni ichiban ni tanomarete Hawaii kara okutte kita kedo. Dakara maji de sonna kini shinai de kudasai ne. De na. Wakatta yo. Ja, kore kara mo hitotsu yoroshiku tte koto de. そうだな. Pues nada, un brindis y se acabó. Ah, se supone que me deja otra vez hablar con él. Claro, es que puedo hacer con ellos un montón porque sube muchos niveles ahora. Claro, tiene sentido. Bueno, lo que haremos, mira, lo vamos a dejar aquí. Y así también, pues fuera de grabación, porque al final es un poco chorrada hacer esto, porque es un coñazo, porque más que son conversaciones que a veces son interesantes, pero al final son relleno total, ¿vale? Así que lo dejamos aquí
Y en el próximo capítulo, pues continuamos ya con la historia principal. Secundaria, aquí realmente no hay gran cosa. O sea, bueno, al menos por ahora lo que hay sí son puntos, bueno, los recuerdos estos, a lo de los héroes. Pero bueno, básicamente no hay, creo, misiones secundarias, diría aquí. Así que nada, espero que os haya molado. Dejáis un buen like, suscribiros para más y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao, chao.